Bien, ahora nos escucha la audiencia, sin embargo, vamos a dar unos minutos más para permitir que se incorporen los asistentes y arrancaremos puntualmente. Bueno. Buenos días a todos. Estamos dando unos minutos adicionales para que se puedan incorporar el resto de asistentes y arrancaremos a la hora en punto a la brevedad posible. Gracias por su paciencia y por estar ya sintonizando esta sesión. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Este evento está siendo organizado en paralelo con la Federación de Cámaras de Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana. Y en esta ocasión estamos trabajando en el segundo de una serie de webinars que se harán pues de forma conjunta con la Federación y con SIECA. Y para este evento en particular nos acompañan también los expertos de la Red Global de Exportación. En esta ocasión, nuestro tema será el proceso de compra de pequeños y medianos importadores de las Américas a raíz del estudio que realiza UPS, el Business Monitor Export Index, y sobre el cual pues ya daré la palabra para que les comenten un poco más y les puedan explicar un poco los datos que se generan a raíz de este estudio. Sin embargo, quisiera aprovechar para hacer una invitación a escuchar atentamente la presentación magistral que harán nuestros expertos del día, luego de lo cual daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas que funcionará de la siguiente manera. Durante toda la sesión, ustedes pueden hacer llegar preguntas a través del panel del costado derecho de su pantalla, que se llama, que dice panel de preguntas. Justamente abajo lo pueden hacer llegar por texto.
Yo trasladaré estas preguntas a los expertos a su debido tiempo y también al finalizar, pues lo pueden hacer llegar de esta manera. Si desean consultar la presentación de apoyo o si tuvieran alguna dificultad con la velocidad de su conexión, pueden dejar de ver la transmisión de la pantalla y directamente descargar el archivo desde la pestaña de documentos. Y cualquier consulta o duda nos puede escribir a través del chat a los organizadores del Centro de Estudios en particular. Sin más, pues quisiera presentarles a los expertos del día de hoy y justamente pues trasladarles la palabra para que ya podamos comenzar propiamente tal. Nos acompaña Diego Frediani, que es el director general de RGX, Red Global de Exportación. Y posteriormente tendremos una presentación también a cargo de Alejandro Macías con el proyecto Mastercard BIS. Sin más, pues quisiera darle la bienvenida a ustedes e invitarles pues, ya a hacer uso de la palabra y muchas gracias por esta participación. Adelante. Bueno, buenos días para todos, para los 39 que veo que están conectados en en este webinar. Los saluda Diego Frediani, soy director general de RGX, Red Global de Exportación. Para aquellos que no conocen qué es RGX o qué es la Red Global de Exportación, básicamente es una empresa, una consultora cuyo objetivo es ayudar la mediana empresa exportadora a escalar mercados internacionales, a ayudar a la pequeña empresa exportadora a escalar mercados internacionales. Y para eso hoy contamos con una plataforma que tiene cobertura en 53 mercados, 53 países, con servicios estandarizados, que son básicamente algunos de los que vamos a comentar más adelante, pero tiene que ver con conectar a las empresas exportadoras con potenciales clientes en cualquiera de estos 53 mercados donde hoy estamos operando. Parte de nuestra actividad también es actuar como partner de conocimiento de industrias o empresas líderes a nivel internacional que tienen que ver o que dan servicio en la cadena de valor del comercio exterior. Y como partner de conocimiento, contribuir al desarrollo de estudios, de mediciones, de análisis que permitan fundamentalmente incentivar el comercio transfronterizo, la exportación desde las economías de América Latina. En ese sentido, con la firma UPS llevamos por tercer año consecutivo el liderazgo del estudio Business Monitor, que ustedes van a compartir la mañana de hoy. Digo la tercera edición porque iniciamos en el 2015 esta colaboración con UPS, el líder en logística. Ese primer estudio que hicimos fue un estudio donde identificamos a las 40 pymes que más crecieron en la exportación en los 5 años anteriores y de todos los países de la región donde se aplica este estudio. Y a esas 40 pymes les hicimos entrevistas en profundidad para identificar cuáles habían sido los factores de éxito que llevaron a esas pymes a crecer tanto en el mercado internacional. Por supuesto que esos resultados también los podemos compartir a través de CIECA con total libertad y ustedes lo pueden consultar. En el 2017 hicimos un segundo estudio para UPS dentro de esta misma línea BMA y en ese caso fue en 2017, año pasado, entrevistar, nos decidimos específicamente a enfocar en la demanda, es decir, entrevistar a los importadores, entrevistar a pequeños y medianos importadores de la región para identificar sus comportamientos, hábitos, tendencias, preferencias y con toda esa información poder socializarla con ustedes, es decir, con pequeñas y medianas empresas exportadoras de la región para que tomen ventaja de esa información y puedan mejorar su acercamiento a esos compradores. Lo que vamos a compartir en estos minutos son los principales resultados que tuvo ese estudio y también, por supuesto, anunciarles que afortunadamente estamos terminando la edición 2018 del estudio BMA, que va a ser una continuidad de este estudio que ustedes van a conocer hoy y que por supuesto los vamos a invitar
a participar básicamente a través de seminarios presenciales que se van a hacer en Panamá, en Costa Rica y en Nicaragua. Y para el caso que SIECA así lo disponga y se interese, volveremos a hacer otro webinar como este para presentar específicamente los resultados del estudio 2018 que ya están terminados y que, bueno, durante el segundo semestre se van a socializar, se van a divulgar. En este estudio que queremos compartirles y que ustedes están viendo en la pantalla, básicamente, como les decía, se hizo un estudio, voy a ir avanzando de página, se hizo un estudio sobre 2.170 pequeñas y medianas empresas importadoras de toda Latinoamérica, ahora vamos a ver los países, para identificar su comportamiento de compra, es decir, cómo están haciendo, cómo están llevando adelante su proceso de importaciones hoy, qué tanto están usando la línea y qué tanto están haciendo el proceso de importación de manera más tradicional. Y en función de eso se encontraron algunos resultados que vamos a compartir. Los objetivos del estudio, por supuesto, son identificar oportunidades para ustedes, los exportadores de la región, oportunidades de poder presentarse contra estas contrapartes con información que les permita aproximar la posibilidad de concretar transacciones con ellos, generar una fuente de información para pymes exportadoras de Latinoamérica y brindar recomendaciones específicas para los negocios de los importadores. En este estudio de 2017 que hicimos para UPS, entrevistaron, como les decía, 2.170 importadores de 9 países de la región, que ustedes ven allí: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Estados Unidos. Y fueron importadores que están haciendo importaciones dentro de estos 4 sectores: industria del vestido o indumentaria, industria, manufacturas industriales, productos high tech o alta tecnología y toda la parte de la industria de automoción. Por supuesto que en este auditorio, en estos 52 asistentes que hoy están oyendo esta presentación, seguramente habrá empresarios pertenecientes a otros sectores diferentes de los 4 mencionados. Sin embargo, por un lado, o en primer lugar, tengan la total libertad de poder preguntar específicamente cuestiones que tengan que ver con la industria en la que ustedes están. Y segundo, nosotros de los 17 o 18 años que llevamos de experiencia trabajando con pymes exportadoras, les puedo asegurar que gran parte de estos resultados que salieron para estos 4 sectores son traspolables, son replicables a otros sectores de actividad, como puede ser industria alimenticia u otras industrias que puedan estar interesadas en esto. Voy a pasar directamente a las principales conclusiones. Básicamente se encontraron conclusiones respecto a cómo los importadores buscan proveedores internacionales, cómo hacen para tomar contacto con esos proveedores, cuáles son los criterios que hoy están inclinando la balanza para elegir un determinado proveedor internacional, cómo hacen la compra, es decir, cómo la concretan y qué ocurre a la hora de hablar de posventa y entrega, o sea, recepción del producto y su distribución en su mercado de actuación, es decir, toda la gestión postcompra sería, digamos, posventa si lo miramos del lado de ustedes, los exportadores. Una de los slides que solemos presentar como resultado de este estudio es este que ustedes ven allí, donde se preguntó a los importadores en 2017 si estaban buscando nuevos proveedores. Es decir, también nos encontramos con que hay importadores que participaron de este panel de 2.170 que nos dijeron que no estaban actualmente buscando proveedores, no estaban buscando proveedores. Esto se entiende que tiene que ver con relaciones que se tienen de exclusividad con los proveedores del extranjero o situaciones donde los proveedores que tienen actualmente realmente por una relación de confianza, de garantía de suministro, de estabilidad en las políticas de entrega, de precio, etcétera, hacen que hoy no estén buscando nuevos proveedores. Sin embargo, nos encontramos que el otro prácticamente 50% del panel sí lo está haciendo.
Y en este sentido, yéndome un slide hacia adelante, me encuentro con esta información que nos permite acceder al estudio, que tiene que ver con las tendencias o mercados que pueden estar hoy más propensos a importar productos. En este sentido, básicamente decirles lo siguiente. En general, las pequeñas o medianas empresas exportadoras actúan más por reacción que por acción, actúan más por respuesta a un estímulo externo que por una planificación de lo que quiere hacer en términos de mercados internacionales. Esto nos pasa frecuentemente. En alguno de los anteriores estudios, dentro de los más de 20 que tiene hechos RGX con pymes exportadoras de toda la región, nos dice el dato de que 3 de cada 4 exportadores que hemos entrevistado en diferentes estudios han iniciado la exportación por una demanda repentina del exterior, por ejemplo, no por una planificación o una secuencia de pasos o acciones que los llevó a lograr una primera orden de compra de un mercado internacional, sino que fue básicamente más por reacción de un estímulo, de una demanda externa, por ejemplo, un comprador que estuvo en una feria nacional y nos conoció y a partir de ahí, o un pedido, o alguien que nos contacta a través de nuestra web y a partir de ahí surgió la posibilidad de exportar y así se iniciaron. Nosotros siempre recomendamos, por supuesto, que haya una mínima planificación de cuáles son los mercados a los que ustedes tienen mayor potencial o posibilidad de dirigirse. Y en este sentido, digamos, más allá de estos datos que ustedes pueden accesar de lo que han dicho los importadores respecto de qué tan permeables o no permeables están en este momento a recibir propuestas de nuevos suplidores o nuevos proveedores, nos interesa, nos deja tranquilos si nosotros podemos darle en este webinar tres, cuatro elementos concretos para que ustedes puedan saber o puedan identificar cómo, dentro de los más de 200 mercados a los que pueden exportar, cuál es aquel que o aquellos que les dan mejores oportunidades para que ustedes puedan iniciar o puedan escalar mercados internacionales. En este sentido, básicamente las recomendaciones serán, de nuevo, planificar ese mercado al cual vamos a dirigir los esfuerzos, porque en la medida en que vamos sin una dirección precisa o sin un foco preciso a un mercado determinado, los esfuerzos generalmente se desvanecen y no se llegan a resultados concretos. Por el contrario, si se hace un ejercicio donde se utiliza como primer filtro los países que hoy están teniendo un flujo positivo de importaciones de mis partidas arancelarias, ese sería el primer filtro, es decir, identificar mercados que hoy estén teniendo un flujo de importaciones positivo, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones de este producto en ese mercado están siendo superadas por las importaciones. Un país con tendencia importadora del producto, eso se puede analizar, se puede conseguir si accedemos a estadísticas como las que nos ofrece, por ejemplo, trademap.org, que es una herramienta que me permite acceder a información específica sobre las importaciones de cada país, incluso por partidas arancelarias. Y a partir de que tengo un pelotón de países que hoy están netamente importando nuestros productos, empezar a filtrar por otros criterios que son más de la experiencia que hemos tenido trabajando con pymes, que tienen que ver con priorizar mercados que en los últimos años hayan tenido una tendencia creciente de importación de productos. Mercados con los que se tengan acuerdos comerciales digamos, que benefician la entrada de nuestro producto con un arancel reducido o cero. Por supuesto que hoy los tratados de libre comercio, los acuerdos de preferencia arancelaria siguen siendo muy importantes para que nuestro producto pueda llegar competitivamente al mercado de destino. Y luego filtrar por aspectos que tienen que ver más por cuestiones vinculadas a la proximidad geográfica y la proximidad cultural, dos factores que inciden mucho en la posibilidad hoy de una pequeña y mediana empresa de iniciar una actividad con un mercado. La proximidad geográfica implica poder llegar a ese mercado en condiciones
óptimas en términos de fletes y de precios de fletes, y la proximidad cultural facilita mucho el entendimiento con la contraparte. Dicho esto, ¿cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta para elegir un mercado potencial? En mercados que hoy tengan tendencia neta de importación de productos, mercados con los que tengamos acuerdos comerciales que faciliten la entrada de nuestro producto, y mercados con proximidad geográfica y cultural. El estudio en este caso nos aporta un poco una visión más de sectorial, es decir, hoy, de 10 importadores que hemos entrevistado de cada uno de estos cuatro sectores, ¿cuántos están buscando hoy un nuevo proveedor? Por ejemplo, en el caso de, el sector de alta tecnología, 6 de cada 10 importadores en México, 6 de cada 10 importadores en Costa Rica, casi 6 de cada 10 importadores en República Dominicana, han levantado la mano y han dicho, estoy buscando un nuevo proveedor. Si ustedes están en alguno de estos sectores, digamos, el aporte de este estudio es que puedan priorizar mercados donde hay una mayor propensión de importadores interesados en incorporar nuevos proveedores, ¿no? Si miramos esto en el sector de indumentaria, tenemos Costa Rica, México, República Dominicana como mercados donde hay mayor proporción de importadores que están dispuestos a incorporar nuevos proveedores. En la industria de automoción, resultados similares, ¿no? Y del mismo modo, aquí vemos en manufactura industrial cuáles son los mercados donde hemos encontrado que hay mayor permeabilidad, mayor propensión de parte de los compradores a estar abierto a recibir propuestas de ustedes, los potenciales suplidores o exportadores. Para nosotros en este punto es importante definir, o como mensaje, definir un mercado de interés. Y a partir de que ustedes definan un mercado donde quieren dirigir sus esfuerzos exportadores, digo uno, no digo tres, cinco, siete, porque la pyme es pyme y no tiene la capacidad de poder tener un área, un departamento de exportación específicamente dedicado a la actividad exportadora. Entonces, cuanto más mercados ponemos en el tablero de mercados potenciales para exportar, por supuesto, es más compleja la labor de construir, de generar una propuesta de valor para cada mercado que tenga posibilidades de tener éxito. Entonces, en definitiva, este ejercicio nos tiene que permitir identificar un mercado y en ese mercado empezar ahora a ver de qué manera construyo una propuesta de valor que sea atractiva para mis potenciales contrapartes, los importadores de ese mercado. Nos preguntamos en este estudio a los 2.170 importadores cuáles son los canales que están utilizando para tomar contacto con los proveedores internacionales. Bueno, acá hay información que ustedes ya evidentemente conocerán. 3 de cada 10 casi nos dijeron que utilizan las ferias y rondas comerciales o rondas de negocio de la industria. Y 2 de cada 10 nos dijeron, esta es una respuesta de opción múltiple. 2 de cada 10 nos dijeron no los contacto, ellos son los que nos contactan. Quiere decir que de alguna manera tienen una conducta pasiva, esperan que ustedes, los exportadores, tomen contacto con ellos. Pero aquellos que tienen que ir a buscarlos por el canal tradicional o por el canal presencial, claramente indican a las ferias como, o las ferias y las rondas de negocio como el principal canal por donde contactan a los compradores. Pero el dato llamativo, si quieren, es yendo al slide siguiente. También les preguntamos, por un lado les preguntamos qué canales tradicionales usan, pero también les preguntamos qué canales online utilizan para tomar contacto con nuevos proveedores. Y fíjense que 3 de cada 10 o casi un 33%, una de cada 3 compradores, nos dijo que utilizan los motores de búsqueda para dar o para encontrarse con potenciales contrapartes que desabastezcan de productos. Este es un dato que no es menor, porque fíjense que si vuelvo a la pantalla anterior y unifico las preguntas, la conducta de buscar importadores en primer orden se da a través de un medio online. O sea, uno de cada 3 nos dijo que lo hace, que busca nuevos proveedores a través de los motores de búsqueda.
Y 28%, o sea, un poquito menos, nos dijo que van a las ferias y a las rondas comerciales. Este es un dato que es destacable dentro del comportamiento de los importadores pequeños y medianos de la región, y que si ustedes del otro lado tienen como potencial cliente a una pequeña o mediana empresa de la región, tienen que considerar que esa pequeña o mediana compradora que está del otro lado hoy está utilizando los motores de búsqueda o los buscadores, para hablar más concretamente, para encontrar lo que ustedes eventualmente tienen para ofrecerle. Segunda categoría o herramienta que usan para contactarse con nuevos compradores es, acá nos dicen, los proveedores me contactan por mail. Otro dato que debemos tomar nota, es decir, nos buscan por los buscadores, reciben nuestros mails con propuestas, luego más adelante vamos a ver cómo, vamos a decirlo en concreto, cómo no morir en el intento contactando a un importador vía correo electrónico, tenemos muchísima experiencia en este sentido también, y como tercera herramienta utilizan los portales B2B o plataformas de comercio electrónico que se están consolidando en Internet. Son las tres herramientas en línea que están usando. Es decir, por un lado, volviendo al slide anterior, siguen siendo las rondas de negocio y las ferias un elemento importante. Y aquí, básicamente, la recomendación que queremos darles es, nos está dando muy buen resultado, lo estamos haciendo para varias agencias de promoción de exportaciones de la región y también para varias cámaras de exportadores de la región, nos están dando muy buen resultado, sobre todo para empresas que ya no son microempresas y tampoco tan pequeñas, sino que van tornándose hacia medianas empresas, la fórmula, y que ya son exportadoras o que ya tienen una actividad incipiente en la exportación. Nos ha resultado muy, muy, muy relevante y muy efectivo hacer agendas de negocios en el marco de ferias internacionales relevantes. Es decir, las agendas de negocios, para quienes no estén familiarizados, es justamente que para cada exportador, para cada empresa, de acuerdo al canal de distribución que apunte, que persiga, el perfil de cliente que busca, el volumen de producción que tiene, existen en el mercado objetivo contrapartes que son adecuadas para presentarlas y que inicien una negociación comercial. Eso implica el desplazamiento de ustedes a ese mercado, una semana de trabajo, donde se hacen entre 5 y 8 reuniones o 10 reuniones con contrapartes, con importadores que nos hayan manifestado el interés concreto de recibirlos y conocer los productos y la propuesta de valor que el exportador trae. Este formato de agendas de negocios, cuando se hace en el marco de una feria internacional, facilita mucho el contacto con los importadores, y normalmente el formato de agenda nos está dando muy buen resultado en términos de contratos u órdenes de compra o cierres de negocios que están haciendo las empresas que viajan en este formato al mercado objetivo. Es un dato que lo queríamos comentar como relevante de la experiencia que estamos teniendo en RGX en toda la región. Pero por otro lado, y yendo ahora al terreno online, este es un tema que tenemos que tomar nota, es decir, la primera pregunta es si nosotros estos tres canales online que ustedes ven en la pantalla, los están incorporando dentro de la estrategia que tienen o que están llevando adelante para captar contactos o para captar el interés de compradores en el mercado internacional al que vayan dirigidos. Hoy por hoy hay que tener presente estos canales y actuar en consecuencia. Vamos a ir un poquito más adelante a retomar este tema y ya les adelanto que en el estudio 2018 que hicimos que terminamos para UPS y que vamos a presentar en el segundo semestre, también incorporamos un panel de exportadores, es decir, ustedes, y les hicimos una serie de preguntas sobre qué tanto están usando el medio online para captar compradores y hay respuestas muy interesantes, por lo cual los invito a que sigan conectados a este tema y puedan conocer los
las próximas presentaciones que se haga del estudio de 2018. Por tanto, digo, voy a volver más adelante sobre cómo utilizar los canales online para generar contacto con compradores internacionales, vista la relevancia, visto que uno de cada tres compradores está usando un buscador para buscarnos. Pero también es importante mostrar qué influencia tiene el sitio web, o sea, la presencia en línea que ustedes hoy tengan, qué influencia está teniendo en la valoración que hace un importador de ustedes como potenciales proveedores. Entonces, en el estudio le preguntamos a los compradores, 2.170 importadores, si la página web de un proveedor influye en su evaluación como potencial proveedor. Fíjense que 6 de cada 10 nos dijeron que la web del exportador, es decir, la web de ustedes, influye o la tienen en cuenta en el proceso de evaluación de ustedes como potenciales proveedores de esa empresa. Quiere decir que es una pieza de comunicación que estas contrapartes van a mirar de nosotros y van a utilizar para conformar un perfil de quiénes somos. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta. También les preguntamos cuáles son los contenidos que fundamentalmente miran de esas webs de los potenciales exportadores. Y ahí nos encontramos con información sobre la exportación del producto, condiciones comerciales, información de flete y transporte, quiénes somos, la experiencia que tenemos en términos de actividad, en términos de exportación. Incluso las opiniones de otros clientes son importantes. Estos son elementos de los contenidos de nuestras webs que los exportadores, perdón, que los importadores van a tener en cuenta a la hora de potencialmente elegirnos. Entonces, fíjense qué importante es esto de los contenidos que hoy tienen que tener en cuenta en una web. Fíjense que aparecen cuestiones vinculadas a certificados, certificaciones o garantías sobre el producto. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto, cómo el importador busca encontrar información sobre certificaciones y garantías sobre el producto. Y luego el resto de datos que son los que habitualmente miran en la página web. Fíjense, 6 de cada 10 importadores van a estar mirando sus webs, digamos, en el proceso en el cual los están evaluando como potenciales proveedores. Quiere decir esto que sigue teniendo una relevancia importante un sitio web y desde nuestra perspectiva, desde hace prácticamente unos 15 o 16 años que venimos insistiendo fuertemente entre las exportadoras de utilizar intensivamente las nuevas tecnologías para darse a conocer con los potenciales compradores. Vemos a la vez que si hoy tomo un puñado al azar de 100 páginas web de pymes que exportan, me voy a encontrar con un porcentaje bien elevado que no tiene una información precisa para compradores internacionales, no tiene una información pensada y diseñada para compradores que estén fuera de las fronteras de operación de esa empresa. Es decir, no me encuentro con una información clara respecto a las partidas arancelarias que abarcan a los productos. No me encuentro con información precisa vinculada a cuál es la logística ofrecida para el envío de los productos. No me encuentro con información precisa con respecto a certificaciones de origen que permitan que el importador pueda importar el producto con un arancel reducido cero. Me cuesta encontrar información respecto de qué garantías ofrezco sobre el producto que estoy ofreciendo al mercado internacional en caso de que ese producto tenga fallos o deficiencias de calidad, y cuáles son mis políticas de garantía, cuáles son mis políticas de postventa sobre el producto. Y ahí creo que hay un gap entre lo que busca el importador y lo que hoy las pymes latinoamericanas exportadoras ofrecen a través de sus webs, que consideramos que es muy oportuno, muy necesario que se trabaje y se replantee este tema, incluyendo una sólida información, información completa para que un importador pueda
percibir que del otro lado hay un proveedor que entiende de la exportación, que entiende del comercio internacional y con eso se va construyendo un lazo de confianza que es el que permite que se concreten las operaciones, transfronterizas. Como adelanto, les voy a decir que en este estudio de este año, prácticamente la mitad de los 1.042 exportadores entrevistados, o sea, ustedes, que los hemos entrevistado en 11 países distintos de la región, nos han dicho que los últimos contactos que han logrado, los últimos clientes que han incorporado a su cartera de clientes internacionales, han llegado a tomar contacto con ellos directamente desde su web. O sea que hoy la web sigue además no solamente siendo un medio de referencia o de información para un comprador, es un medio por el cual hoy están llegando los potenciales clientes internacionales y por tanto tenemos que estar preparados. Voy a volver sobre esto un poco más adelante. Ya sabemos quiénes están más propensos a buscar proveedor y quiénes menos. Esto lo tienen en los primeros slides. Ya sabemos qué medios usan esos compradores para tomar contacto con ustedes. Y ahí, fíjense que como dato, el componente online empieza a tomar cada vez más protagonismo. Y por otro lado, también destaca el hecho de que hay una cantidad importante de importadores que esperan que ustedes los contacten. Entonces, sobre esto después vamos a ir construyendo cuál debería ser el comportamiento de ustedes para ganar esos clientes. Pero una vez que ya conocen, vamos a suponer que conectan con su web o conectan a través de una plataforma B2B, como puede ser Alibaba o Mercado Libre o eBay u otras que hay, que se están posicionando en el tráfico. B2B también, o sea, entre empresas, ese importador obviamente va a querer decidir incorporar el producto o no. Y en ese sentido, en el estudio le preguntamos, más allá del precio y la calidad del producto, o le preguntamos en definitiva cuáles son las variables por las que ellos toman la decisión de compra cuando reciben una propuesta de parte de ustedes, un potencial proveedor. Entonces, obviamente nos encontramos con resultados que ya sabíamos que iban a aparecer dos factores, que son los que ustedes ven allí, precio y calidad, como dos factores determinantes de que se pueda concretar un negocio. Pero no nos interesaba tanto el saber que precio y calidad sigue siendo esa vara como si fuese una actividad, digamos, de las Olimpiadas, tengo que saltar por encima de una vara. Bueno, el precio y calidad es la vara que hoy divide a aquellos jugadores que pueden jugar en el mercado internacional de aquellos que no. Eso está claro, que un producto que no logre una buena combinación de precio y calidad es muy difícil que pueda ser competitivo o ser bien valorado en el mercado internacional. Eso desde ya que es un tema que es definitorio. Por eso es tan importante que el concepto de calidad ustedes lo logren reflejar a través de las piezas de comunicación que usen. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes pymes como ustedes que tienen certificaciones de calidad obtenidas sobre sus productos, sobre sus procesos, o tienen homologaciones del producto con normas internacionales. Y resulta que en su web no hay ninguna mención a ese tipo de atributos, siendo justamente que hoy es junto con el precio, la variable que hoy está definiendo prácticamente el partido entre un comprador y vendedor. Entonces, por favor, aquellos que tengan certificaciones obtenidas sobre los productos o sobre la empresa, es muy importante que lo comuniquen claramente en las distintas piezas de comunicación que usen. Digo, la web, un catálogo de productos, esto es muy importante que lo realcen, pero también implícitamente en el concepto de calidad o una forma de mostrar calidad es el servicio postventa que se ofrece o las políticas de garantía que se ofrecen sobre el producto. Nosotros cuando incorporamos una empresa para hacerle una agenda de negocios y quiere que le hagamos una agenda con compradores en Polonia del canal de alimentación, licores,
Y le pedimos que nos envíe un brochure, por supuesto en inglés, de la presentación de la empresa y sus productos. Y nos encontramos con que difícilmente nos hablen en sus presentaciones, en sus brochures, de qué pasa si ese producto tiene algún problema en su calidad, llega en mal estado, llega en mala condición, llega deteriorado. ¿Cuál es la política que tenemos nosotros? ¿Qué garantías damos al comprador? Esto es lo que nos está diciendo el comprador también con el concepto calidad. No solamente la calidad certificable o certificada, sino también la calidad se muestra con el compromiso que tiene el exportador de dar una posventa sólida, de reconocer o dar una garantía sobre los productos que tiene. Eso es algo donde también las pymes tienen que trabajar y mucho para lograr tener presentaciones más sólidas de cara a sus compradores internacionales. Dicho esto, como les decía, en el estudio nos importaba, más allá de lo sabido, que es que un importador incorpora nuevos productos en función de que tenga una razonable relación precio-calidad, sino que nos interesaba saber qué más, además del precio y de la calidad, estaba incidiendo, estaba moviendo la aguja, como decimos, para definir si se inclinan por tal o cual proveedor. Y fíjense cuáles son los tres elementos que surgieron en esto. Tercer elemento en importancia, la solución logística y de envío. La cuarta, el variable en importancia o atributo que miran de una oferta exportable, de una propuesta de negocios que reciben de un proveedor, la flexibilidad en las condiciones de pago. Quinto elemento, los servicios postventa. Aquí, en estos cinco atributos, se englobaron prácticamente 7 de cada 10 de los 2.170 importadores que hemos entrevistado en el estudio. Es decir, a partir de ahora ponemos más luz en qué es lo que un importador espera recibir, espera encontrar de una propuesta de un potencial suplidor. Y es no solamente un producto con un precio y calidad acorde, sino también una propuesta de valor que tenga, que incluya una solución logística y de envío. Y en este sentido los invito, los desafío a que pierdan el miedo a exportar en otro Incoterm que no sea del grupo F o del grupo E, es decir, la mayoría estamos vendiendo Ex Work o estamos vendiendo FOB. Se encuentra un pequeño porcentaje que se anima a exportar en CIF, o sea, tomando el flete. Y son muy pocos los que se animan, digamos, a comprometerse a una entrega del producto ya directamente en el mercado de destino, es decir, usar Incoterms del grupo D. Dar al importador un producto prácticamente ya en condiciones nacionalizadas. Digo que pierdan el miedo a intentarlo, por supuesto, porque es un elemento que hoy los importadores están valorando, que ustedes les puedan dar una solución de envío, que puedan ellos facilitar, ver facilitada la incorporación de productos en términos de logística. Y porque hoy tenemos distinta, digamos, hoy tenemos la presencia de actores, de jugadores en la industria que nos pueden permitir, nos pueden ayudar a diseñar estas soluciones. Por supuesto que les voy a recomendar a nuestro sponsor como partner de soluciones de envío para mercados de la región y sobre todo para el mercado de Estados Unidos. Pero hoy existen compañías que nos pueden dar soluciones prácticamente puerta a puerta y con eso encontrar la posibilidad de estar satisfaciendo esta tercer variable crítica que hoy tiene el importador, que es, o que valora un importador, que son las soluciones logísticas y de envío. El cuarto elemento es la flexibilidad en los términos de pago. Esto, digamos, entiéndase digamos, en términos más simples. El importador va a valorar de parte de ustedes que pueda tener financiación en la compra. Entonces, esto es un elemento que indudablemente hoy también está incidiendo. Más allá de un producto con precio y calidad y con condiciones y con una logística solucionada para el comprador, va a valorar mucho que ustedes les den posibilidad de financiamiento. En este sentido, por supuesto, también cuando llegue el momento de la presentación de Alejandro con Mastercard, estamos insistiendo
con las pymes en apalancarse financieramente en medios de pago como la tarjeta de crédito para permitir que el comprador pueda financiarse, sumado a otras alternativas y otras soluciones que evidentemente tienen que ustedes considerar como para construir una propuesta de valor satisfactoria para un comprador. Y quinto elemento, el servicio postventa. Es decir, insisto con esto, porque de alguna manera tiene que ver con esa necesidad del importador de poder estar seguro de los productos que está comprando. Un exportador que ofrece una serie de garantías o servicios postventa, o política de reposición de materiales o lo que fuere, ya está construyendo esa confianza que hoy el importador está buscando, y que más allá de una certificación de calidad de un producto, es una cuestión más actitudinal del exportador. Entonces, cinco factores que hoy están incidiendo en el comportamiento de un importador para seleccionar un producto o un proveedor a incorporar dentro de su negocio. Entonces, en base a esto que venimos comentando, la secuencia de acciones tiene que ver con este slide que ustedes ven allí. ¿Cómo generar una propuesta de valor para los clientes? Bueno, primero, para poder poner luz en quién es el cliente, primero tengo que definir el mercado al que voy. O sea, está la primera recomendación en la que RGX, si quiere quedar tranquilo de que este grupo, de este auditorio, que ya estamos en 66 y esperamos llegar a los 500, incorpore como mensaje es, en la medida en que definamos un mercado, analicemos y definamos un mercado, va a ser más fácil todo el proceso siguiente, que es la construcción de una propuesta de valor para ese mercado. Saber cómo puedo competir en ese mercado y cuál es el diferencial que puedo aportar. Y en base a eso, ir construyendo una propuesta que sea de interés para quienes son los distribuidores o los importadores en ese mercado. Entonces, ¿cómo se parte de esto? Primero tengo que partir de los factores de éxito que tenga nuestro producto en el mercado de referencia. Este mercado de referencia será el mercado nacional o los mercados que hoy se están abasteciendo. Buscar la manera de respaldar el concepto de calidad sobre el producto, toda vez que esto es un elemento que está siendo muy, muy destacado por los compradores, buscar el respaldo del concepto de calidad de producto y de servicios o garantías postventa. Tercer elemento, buscar la manera de generar una combinación de solución logística y de condiciones de pago flexibles. Es decir, en lo posible, buscar la manera de que ese importador pueda ver con nosotros simplificada la logística de importación y a la vez pueda encontrar en nosotros cierta flexibilidad para el pago de la mercadería. Para esto hay medios de pago que obviamente nos van a ayudar a construir esta propuesta de valor. Todo este análisis se tiene que volcar en las piezas de comunicación que ustedes vayan a utilizar para el mercado internacional. Fundamentalmente, nuestra recomendación es poner mucho énfasis en la web, porque la web sigue siendo para 6 de cada 10 de los importadores que entrevistamos un medio de referencia donde van a buscar información de nosotros, de nuestro negocio, de nuestra propuesta. Ahí es donde tenemos que tener bien preparada esa información, secciones bien robustas con contenidos para compradores internacionales que resuelvan todas sus dudas, porque eso es lo que va construyendo la confianza que luego termina en venta. Y aplicar esta propuesta de valor no solamente en la forma tradicional, es decir, aproximarse al mercado meta a través de una feria o una misión comercial o una agenda de negocios, sino con cada vez mayor insistencia usar los canales en línea como medio para conectar con esa demanda que hoy ya está presente en la línea y que más bien nos está esperando. Y cuando digo esto, lo digo con el 100% de certeza y adelantándoles de algún modo los resultados que vamos a tener en este estudio de 2018, donde hicimos un panel
de importadores, 1.042 importadores, y un panel de exportadores, 1.042 exportadores, y les hicimos preguntas comunes. Y los temas que estoy enfatizando aquí van a salir con mayor fuerza en esta presentación 2018 del estudio que estamos terminando. Avanzando y siguiendo en esta línea, por un lado ya sabemos quiénes buscan comprador y quiénes no. Por otro lado ya sabemos por qué medios buscan posibles proveedores. En tercer lugar, también sabemos cuáles son los cinco atributos que mayormente valoran de una oferta exportable. Ahora también nos faltaba saber, y esto lo preguntamos en el estudio, cuál es el medio por el cual están concretando específicamente la venta. Entonces, fíjense que les preguntamos a los 2.170 importadores si compraban, si compraban por internet directamente alguno de los productos que importan. Y hoy 4 de cada 10, el año pasado, 4 de cada 10, ya nos dijo que está comprando productos 100% online. Pero no nos quedamos simplemente con esa pregunta, sino que fuimos a buscar a aquellos que están comprando online, a estos 4 de cada 10 o 42 del 100%, ¿dónde están comprando? Y fíjense que esos que están comprando online, casi 7 de cada 10 de los que compran en línea lo están haciendo en el sitio web del proveedor. O sea, directamente en el website de ustedes, los proveedores. Y el otro porcentaje restante lo están haciendo en fundamentalmente un 23% en plataformas online B2B. Y dentro de estas plataformas donde están comprando aparecen Alibaba, Amazon, eBay como las tres plataformas más utilizadas. Es decir, 4 de cada 10 importadores que entrevistamos ya compran en línea. De esos 4 que están comprando en línea, prácticamente 7 de 10 compran directamente en la web del proveedor. Y el resto está usando plataformas B2B para conectarse con ustedes. Entonces, estos son también datos que nos tienen que ir permitiendo ver cómo vamos tomando posición respecto a este tema. Les adelanto también que en este estudio de 2018 volvimos a insistir sobre este tema, es decir, qué tan gravitante está siendo el comercio electrónico B2B transfronterizo en la región, y nos hemos encontrado con cifras realmente significativas, con datos significativos, es decir, es un proceso irreversible y creciente el hecho de que las transacciones B2B cross-border o transfronterizas se están dando cada vez con mayor frecuencia por el canal online. Entonces, la pregunta que les disparo es, si sabemos que uno de cada tres importadores está buscando proveedores a través de los motores de búsqueda, la pregunta es, ¿estamos invirtiendo en posicionamiento en esos buscadores? ¿Estamos invirtiendo en publicidad online para posicionarnos en los buscadores? ¿Estamos haciendo estrategias de posicionamiento SEO para que nuestra web aparezca bien ubicada cuando alguien busca por el nombre de nuestros productos, por la denominación genérica de nuestros productos? Segundo, si sabemos que hoy 4 de cada 10 importadores está comprando online y que de ellos 7 de cada 10 lo hacen directamente en la web del proveedor, la pregunta es, ¿ustedes tienen en sus web capacidades transaccionales para poder satisfacer esta tendencia de que los importadores están empezando directamente a comprar en línea a través de los websites de los exportadores? Tercera pregunta, ¿han tomado posición, han subido su oferta exportable a plataformas B2B para poder de esa manera conectarse con potenciales compradores? Estas son cosas que en las que tenemos que estar trabajando. Si el webinar fuese un poquito más largo, haríamos alguna votación online para ver qué está pasando y qué respuesta o qué feedback tengo de ustedes, pero el canal está abierto y, por supuesto, en esto estamos para construir y para ayudar. Creemos que son temas en los que hay que estar trabajando para poder
tener mayores chances de incrementar los contactos y por ende las posibilidades de exportación. Entonces, hoy por hoy, creemos que hay un gap importante entre el comportamiento online de los importadores de la región en términos de cómo usan la línea para buscar información, cómo usan la línea para valorar lo que están viendo en la línea, cómo usan la línea para facilitar, simplificar el proceso de compra. Y del otro lado vemos un tejido pyme exportador que tiene cierto rezago en términos de usar las herramientas online y tener una presencia acorde, una presencia óptima en la línea para sacar ventaja de este comportamiento de los importadores. Y ahí, por supuesto, que estaremos respaldando cualquier iniciativa a nivel centroamericano o a nivel país que tenga que ver con dotar de capacidades a las pymes, capacidades para poder tomar ventaja de la línea y con ello ganar nuevos clientes y nuevas transacciones internacionales. Finalmente, y para ir un poco dando cierre a esta presentación, nos inquietaba preguntarle a los importadores cuáles eran los principales obstáculos que estaban teniendo a la hora de importar. Me voy a centrar en uno solo porque creo que es aquel en el que podemos tener mayor incidencia. El concepto de demoras en las entregas. Aunque los costos de importación adicionales también son un tema relevante, y en esto de los costos de importación adicionales, entiéndase como los extra costos que hoy un importador tiene que pagar en su proceso de importación, aduanas, etcétera, o cuestiones propias de la aduana de importación, esto es una de las primeras realidades, o en otros casos nos argumentan deficiencias en la recepción en tiempo y forma de los documentos que amparan la mercadería que están importando. Entonces, ahí sí que hay un mensaje explícito para ustedes que tiene que ver con ser muy rigurosos en términos de la preparación y entrega en tiempo y forma de los documentos que amparan a la mercadería que nuestro importador esté importando. Creemos que acá también hay un área para mejorar y hay que poner mayor atención por parte de las pymes exportadoras. Pero el estudio nos llevó a indagar más a fondo sobre el tema de demoras en las entregas porque aparece como un factor recurrente y les adelanto que vuelve a ser el primer factor recurrente que aparece en el panel de importadores de este estudio de este año como el principal obstáculo que están teniendo los importadores para importar. La demora en las entregas. Y me adelanto también, y con este es el último adelanto para que no me tiren de la oreja de UPS de dar algunos resultados que todavía no tenemos 100% aprobados por UPS. El origen de le preguntamos a ustedes, los exportadores, cuáles creían que era el origen de esa demora. Más allá de las aduanas de destino, donde nada podemos hacer porque es exógeno para nosotros, pero aparecieron dos elementos muy importantes que tienen que ver con ustedes, los exportadores, consideran que las demoras en la producción están siendo una fuente importante o casi principal de la demora en la entrega de los productos. Este evidentemente es un tema que habrá que ajustar o trabajar. En algunos casos tiene que ver con que el importador que hemos contactado o que nos ha contactado a nosotros no tiene el perfil en términos de volúmenes que nosotros necesitamos por la capacidad productiva que nosotros tenemos. Hay un error de haber encontrado la pareja, digamos, ¿no? Por eso justamente nosotros recomendamos las agendas de negocios porque con las agendas de negocio le encontramos el anillo al dedo al exportador. Y ese anillo al dedo tiene que ver también con encontrarle importadores que tengan un volumen promedio de pedido y un ritmo de importaciones que esté acorde con la capacidad instalada y la capacidad productiva del exportador. Este es un tema donde también
Hay que trabajar para no generar falsas expectativas. Y el otro tema que ha surgido tiene que ver con la demora y la burocracia propia en las aduanas de exportación. Y esto, más que un mensaje a ustedes como exportadores, es un mensaje más genérico a las entidades, a las organizaciones, para que sigan trabajando y mucho en el concepto de simplificación de las operaciones de exportación de las pymes, en crear regímenes simplificados que hagan que esa pyme pueda ver mucho más corto los trámites y los pasos que tienen que hacer para poder documentar una exportación, porque sigue siendo un cuello de botella que genera a la vez la demora en la entrega del producto al importador y por lo tanto un obstáculo para el importador que lo va a desanimar de importar. Entonces, ya hay en la región iniciativas interesantes que tienen que ver con simplificación de los procedimientos de exportación para las pymes y insistimos que esto tiene que ser un tema de agenda porque esto va a permitir que las transacciones se puedan incrementar y se puedan sostener. Entonces, en este sentido, creemos importante vincularlo con cuáles son o cuáles fueron los aspectos críticos del proceso importador para un importador, que es diferente de los obstáculos para importar. Estos son aspectos críticos de la logística importadora. Y fíjense que la búsqueda de productos y proveedores es un aspecto crítico. Los importadores están diciendo que les cuesta encontrar información de productos y proveedores en los medios en los que lo está haciendo. Es decir, es un mensaje para ustedes de tener una conducta y una política mucho más agresiva en términos promocionales. No solamente en promocionarse offline, sino usar todos los medios, como dijimos antes, online para poder facilitarle al importador algo que está buscando y que hoy está insatisfecho. Segundo factor crítico, nos manifestaron que es el transporte internacional, es la parte internacional de transporte, no la parte doméstica, ni de exportación ni de importación, sino el transporte internacional. Ahora, les preguntamos a los importadores quién es el que toma la decisión del transporte internacional. Y fíjense los resultados, prácticamente entre 6 y 7 de cada 10 importadores nos dicen, somos nosotros los que tomamos la decisión sobre el transporte internacional, somos nosotros los que contratamos el transporte internacional. O leyéndolo desde un aspecto técnico es, estamos importando productos en condiciones export o en condiciones FOB, nos ocupamos nosotros del transporte internacional. Sin embargo, el estudio del 2017 nos revela que cuando son, digamos, a estos importadores les preguntamos cuáles eran los obstáculos para importar en el slide anterior, y era una pregunta de respuesta múltiple, es decir, que cada importador nos decía uno, dos o tres obstáculos que estaban teniendo para importar. En base a eso, construimos un coeficiente de obstáculos y pudimos sacar por país, en cada uno de los países, los 9 países donde se hizo este estudio, en promedio, los importadores de cada país, ¿cuántos obstáculos manifestaron para importar? Pero luego fuimos un paso más adentro en el análisis y dijimos, vamos a separar los importadores que toman el flete o se hacen cargo ellos del transporte internacional y vamos a tomar por otro lado al 30% restante de importadores que dejan que el exportador, o sea, ustedes, se ocupen del transporte internacional, se ocupen de la logística internacional. Y lo que nos encontramos fue que entre aquellos importadores que hoy dejan que ustedes, los exportadores, contraten el flete internacional, esos importadores respondieron tener menos obstáculos para importar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estos resultados nos indican que en la medida en que el exportador, o sea, ustedes, se ponen a su cargo, toman la labor de dar un producto entregado en destino, se ocupan del transporte internacional, lo que están haciendo es reduciendo los obstáculos que hoy tienen los importadores para importar. Y si se logran reducir los obstáculos que tienen los importadores para importar, indudablemente los flujos transaccionales van a incrementarse, van a crecer.
Este es otro dato que nos parece importante, es decir, ¿qué impacto está teniendo todo este tema de la logística en que prosperen o no prosperen las transacciones? Y sigue teniendo un impacto muy importante el tema de la solución logística. Por eso los vuelvo a animar a que, como recomendación, vuelvan a ver, a revisar si de qué manera ustedes pueden hacer que ese importador pueda haber simplificada la importación a través de una solución logística que ustedes le puedan brindar. Si logran ese paso, van a estar dando un paso importante en lograr nuevos clientes porque es el tercer factor en importancia después del precio y la calidad de un producto indicado por 2.170 importadores de la región. En ese sentido, para cerrar este tema de la solución logística, se debe definir una política de devolución y garantía aplicable al producto dañado o defectuoso, algo muy importante y que se ve muy poco en las presentaciones que hacen las pymes exportadoras de los productos que ofrecen. Evaluar la posibilidad de tomar a cargo el transporte internacional. Hoy hay empresas especializadas que nos van a dar este tipo de soluciones. Asegurarse de cumplir todos los requisitos aduaneros y de incluir toda la documentación necesaria para el mercado de destino. Es decir, ayúdenle al importador a evitar demoras en las entregas atribuibles a o costos de importación adicionales atribuibles a deficiencia de la documentación o entrega en fuera de tiempo de los documentos para la mercadería. Y finalmente, respetar todas las condiciones de entrega pactadas con el comprador. Y esto parece algo trivial, pero o algo que ya está muy dicho, pero también decirles que en el estudio del 2015 con las 40 pymes líderes que más crecieron en exportación en los últimos años en la región, uno de los factores comunes de ese éxito que tuvieron las 40 pymes exportadoras, entre las cuales hubo, creo que 4 o 5 empresas de Centroamérica, indicaron la logística como un atributo que les permitió hoy, uno de los atributos que les permitió lograr éxito en el mercado internacional. Esto significa, como conclusión al tema, hoy está siendo un tema determinante, gravitante, por eso incluso hay economías de la región que están, digo, la región ampliada, América en general, tomando iniciativas de política pública tendientes a apoyar al sector exportador para poder fortalecerlo en términos de dar soluciones logísticas de exportación. Hay casos que se van tomando forma, como por ejemplo generar hubs o depósitos en el mercado de destino que puedan estar en concepto zona franca, entrega rápida ya en el mercado de destino. Es decir, este tipo de iniciativas se van a ir fortaleciendo cada vez más o deberían fortalecerse cada vez más porque es un factor crítico en las transacciones entre exportadores e importadores de la región. Factor crítico a la logística y gap o challenge o desafío pendiente para ustedes los exportadores es utilizar más agresivamente los canales en línea y los medios y las herramientas en línea para conectarse con la demanda. Creo que son aspectos en los que hay que seguir trabajando y en los que, por supuesto, podemos colaborar desde RGX y mucho con ustedes para poder encontrar estas capacidades, estas nuevas capacidades que les permitan tomar ventaja del comportamiento de sus contrapartes y que esto les signifique incrementar las cifras de exportación que ustedes tienen. Incluso más esta ayuda de la que les estamos hablando, estas asesorías, estas ayudas que nosotros les podemos brindar, hoy tienen una ventaja muy importante en el ámbito de Centroamérica, porque justamente a través de la plataforma Mastercard BIS que a través de Alejandro vamos a presentarles ahora. Aquellos empresas pymes que hoy tienen una tarjeta de débito o crédito Mastercard Empresarial pueden acceder a través del portal de Mastercard a tener este tipo de asesorías, de apoyos, de una manera totalmente gratuita. Así que, detrás de eso estamos con RGX, con todo un equipo de trabajo y con 53 mercados a disposición para que ustedes puedan crecer en exportaciones. Así que, sin más, desde el punto de vista de la presentación y dando paso al moderador, me quedo en off para poder recibir preguntas o darle paso a la presentación siguiente.
Bien, muchas gracias, Diego. Y realmente creo que preferimos continuar con la presentación de Alejandro. Y en este caso, pues terminar eso. Ya han llegado algunas preguntas, pero justamente creo yo que será un poco más valioso ver las dos herramientas simultáneamente y ya después pues darle paso a algunas de estas. Así que, Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Nomás quiero Ya la estar podemos seguro. ver, sí. Bueno, creo que Diego nos dio un resumen muy bueno de cuáles son el panorama de importación y exportación de la región. Digo, voy a tratar de aprovechar los 5 o 6 minutos que tienen y les voy a dejar más que nada el concepto para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Mastercard está totalmente, me presento, yo soy el director de productos empresariales para México y Centroamérica. Conocimos a Diego hace tiempo atrás, somos socios de negocio hace un par de años y Mastercard ha decidido enfocarse en este segmento de importación y exportación. Sabemos que tenemos cerca de 300 trillones de dólares en gasto en Centroamérica. Sabemos que es una zona bien, bien activa entre interregión, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y envío mucho de mercancías entre países. Y claro, Estados Unidos como principal mercado. Existen otros, pero sin duda los principales están ahí, que parte de lo que Diego ha dicho, ¿no? Sabemos que en Centroamérica el número de pymes es alto. 90, depende de qué país estés hablando, pero estamos hablando de arribas de 88% del número de pymes en diferentes segmentos. Servicio, comercio, manufactura principalmente. Nosotros, a raíz de los estudios que hemos hecho con RGX, sabemos que para la pyme es difícil, lo comentó Diego en su ponencia, donde las pymes empiezan a exportar por un pedido que les cae, ¿no? Sabemos y es natural, y sabemos que las pymes quieren siempre cruzar fronteras y son libres y ambiciosos en el sentido de pasar el mercado doméstico al internacional. Habiendo dicho esto, pues decidimos enfocarnos, aliarnos y poner a la disposición de las pymes la plataforma Mastercard BIS, que no solamente es. Perdón, estoy viendo México, pero tenemos páginas Centroamérica, México, el Caribe, Colombia. Y si ustedes entran a mastercardbiz.com, pueden ver aquí todos los mercados que tenemos, donde somos socios con RGX para apoyarles. Entonces, me estoy metiendo a la página de Centroamérica. No tenemos una página por Costa Rica, Guatemala, pero decidimos enfocarnos o concentrar todo en una sola página. Por temas de eficiencia. Lo que decidimos nosotros es ayudarles a ustedes a hacer de forma más ordenada la importación y la exportación de esos productos. A través de Mastercard BIS y a través de nuestros productos, les damos de forma gratis asesoría a los servicios de Diego. Pueden hacerle 4 consultas a Diego, les puede orientar en los temas que él explicó anteriormente, cómo tener mejores proveedores, cómo buscar proveedores en extranjero, agendas de negocio, mejores precios. Esas son de las cosas que nosotros les queremos apoyar. Y nosotros queremos habilitar, pues, dentro de nuestro ecosistema, pues, la compra y venta de medios electrónicos y compras con tarjetas. Por eso ponemos a su disposición artículos que les pueda ayudar a tener mejores prácticas, ver cómo se hace, qué necesita saber. Sí, mucho de importación y exportación, siempre enfocándonos ahí, pero también de temas de la industria, de qué necesita saber para poder ser o administrar mejor un poco las empresas que ustedes tienen. ¿Por qué nos dedicamos a las pymes y no a las grandes empresas? Sabemos que las grandes empresas tienen un departamento específico para este tipo de cosas, pero las pymes sufren más de asesoría y por eso nosotros queremos habilitar la asesoría hacia ustedes, ¿no? Entonces, a través de Mastercard BIS vas a tener artículos que les pueden ser de su interés, los servicios que Diego nos puede hacer a través de servicios gratuitos de comercio exterior, que aquí lo puedes ver, podrán incluir y ahí te dice qué servicios, evidentemente,
tendrás que dar algunas formas o tendrás que llenar un cuestionario para que le llegue un poco, le llegue la información a RGX, al equipo de Diego, para que puedan contestarle de forma especialista. Tienes historias de éxito, tienes videos de los especialistas y adicional, pues ponemos toda la oferta de valor que Mastercard pone para ustedes. Hemos dedicado mucho o hemos invertido mucho en necesidades que tienen las pymes, cuáles son sus principales retos, qué les gustaría tener a través de los medios plásticos, y eso lo estamos trabajando con cada uno de los bancos. En Costa Rica, en Panamá, Guatemala, tenemos socios que emiten nuestras tarjetas. Por lo tanto, sabemos que hay subsegmentos dentro de las pymes y ponemos ofertas de valor diferenciadas para cada uno de ellos. Esto lo puedes encontrar, encuentra una tarjeta ideal y por ahí podrás ver qué bancos son socios de nosotros en cada uno de los países. También tenemos ofertas donde en cada país tienes diferentes ofertas en tu país que te pueden ayudar a hacer compras más baratas. Y también tenemos Easy Savings, donde Easy Savings es una plataforma de compras en Estados Unidos donde tienes un reembolso. Les quito un minuto más y ves básicamente en dónde tenemos descuentos para ustedes. Si ustedes van a Estados Unidos, lo que puedes hacer con este programa es dormir, comer y siempre tendrás un reembolso. La palabra correcta es un reembolso. Solo por usar tu tarjeta Mastercard de empresarial puedes tener un reembolso en hoteles, puedes tener un reembolso de tus comidas cuando estés en el extranjero. Entonces, suena a cosas poderosas que estamos poniendo a disposición de ustedes. Me voy a ir a una ciudad, digamos Chicago, donde ustedes podrán ver y ver qué tipo de hoteles tenemos. No son cosas de gama alta, sino cosas de gama empresario, déjenme decirlo así, para que ustedes puedan ahorrar lo más que se pueda cuando sales de viaje. Aquí te digo los hoteles que tengo. Tengo Comfort Suites, Holiday Inn, Econolodge, Holiday Inn otra vez. Entonces, aquí te digo en las locaciones. Tenemos 7,000 hoteles, tenemos 10,000 restaurantes a través de Estados Unidos. Empezamos a expandir este tipo de programas ya a Canadá, a Inglaterra, y pronto pues estaremos lanzando Caribe. En México estamos trabajando por tener cosas así en Centroamérica también, ¿no? Entonces, hoy está habilitado para Estados Unidos y bueno, pues es parte de lo que tenemos para ustedes y que queremos hacer. Entonces, los invitaré a que entraran a la página. Tenemos México, tenemos Colombia, hay artículos diferentes, tenemos Centroamérica orientado 100% a ustedes, pero bueno, a través de nuestras plataformas y nuestros esfuerzos, nosotros queremos ayudar a que ustedes sean más exitosos en todo el ciclo de compra, administración y venta de sus negocios. Por lo tanto, con la alianza de RGX, hoy nos enfocamos a importación y exportación, gratis para ustedes, 4 consultorías, le pueden decir a RGX, que los apoye con un cierto tema en particular. Él te podrá dar listados de proveedores, te podrá decir mercados objetivos, te podrá hacer una agenda de negocios. 4 consultorías son gratis a través de nosotros porque nos interesa apoyarlos a ser más eficientes y poder ayudarlos a exportar e importar de mejor forma sus productos. Difícil es hablar de un segmento en particular, lo dejamos en general, lo dijo Diego en su ponencia, pero al final del día, esto es lo que ponemos para ustedes. Cada tarjeta que nosotros ponemos, ya sea crédito o ya sea débito, aplican para este tipo de compras. No queremos limitarlos en dejar solo créditos o solo tarjetas muy altas, ¿no? Aquí cualquier tarjeta empresarial les puede ayudar para tener acceso a la herramienta. Crédito, débito. El débito es para todos. Los invito a separar gastos. Los invito a que tengan su tarjeta de negocios, su tarjeta personal y no mezclen sus gastos. Por mi parte sería todo. Yo creo que abriríamos para preguntas y respuestas si es que hay tiempo todavía. Muchas gracias, Alejandro. Y efectivamente vamos a dar paso a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. No sin antes recordar que pueden hacerlas llegar a través del panel que tienen a su costado derecho. Pregunta Luis Rivera, de Costa Rica, sobre si se investigó la preferencia de Incoterm de los importadores al momento de comprar. Me parece que se comentó algo de esto, pero si puede expandir.
No, no, digamos, no, no se preguntó, quizá no hubiese tenido mucho sentido preguntar la preferencia de cuál Incoterm, sino lo que nos dijeron claramente es que necesitan soluciones de envío. Cuando nos dicen necesitamos soluciones de envío, significa que ya están, lo que están necesitando es que les ayuden al buen abastecimiento de producto. Es decir, no se lo preguntamos explícitamente, pero hablamos mucho con ellos. Y obviamente que el importador, cuanto más cerca de su depósito y listo para redistribuir le demos el producto, mucho mejor nos va a mirar. Quiero decir con esto que eso es una respuesta. Es decir, están esperando que nosotros le demos cuanto más cerca el producto, mejor. Esto significa animarse a exportar un producto en condiciones de DDP o similar. Y creo que ese es el mensaje a viva voz que nos están dando los importadores. Pero por otro lado, para responderle al participante, hemos hecho, como les decía, alrededor de 20 o un poco más de 20 estudios con pymes exportadoras e importadores. Y, digamos, no es que haya una preferencia por un Incoterm y otro, sino que hoy por hoy el 80, casi el 90% de las transacciones se dan en condiciones FOB o en condiciones CIF. Y es esto un poco lo que hay que romper, es decir, tratar como exportadores de ir un poco más allá, ganar nosotros la capacidad de poder dar una solución de producto entregado en destino. Y esto, la invitación es de nuevo, a generar instancias de política pública y de movimiento privado también. Hemos visto, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza cómo el sector de exportadores de puros, de cigarros dominicanos, se reunió y a pesar de ser competencia, se sentaron con un proveedor de servicios logísticos y lograron un servicio exclusivo específico para sus productos para tres o cuatro estados de Estados Unidos, donde más está creciendo la tendencia del consumo de ese tipo de productos, y hoy tienen una solución donde le pueden garantizar a un retail, a un minorista en Estados Unidos, la posibilidad de tener el producto prácticamente en 24 horas, sin que eso signifique la necesidad de tener que pagar más por el producto. Yo creo que esto, digamos, hay que animarse a nivel individual, a nivel sectorial. A empezar a tomar a cargo la logística de envío de los productos, ofrecer envíos, ofrecer productos con envíos incluidos. Gracias. Por aquí tenemos una consulta de Jesse Inestrosa. La pregunta dice, literalmente, ¿se puede considerar una tendencia similar para la importación de productos agroindustriales? Y yo creo que más la pregunta viene un poco de la mano de que las características del estudio pues están circunscritas a las cuatro industrias que comentaste y si es posible tal vez incorporar este otro sector adicionalmente. Ustedes saben que en este caso a ver, la primera parte de la respuesta. La primera parte de la respuesta es, por experiencia, después de estos 18 años que llevamos trabajando con pymes, gran parte de los resultados de este estudio, más allá de que fueron de cuatro sectores específicos, son traspolables a cualquiera del resto de los sectores. Hay algunos sectores, y marcadamente en América Latina, que es todo el mundo de los alimentos y las bebidas, que ya tiene un comportamiento que ameritaría hacer una mirada específica. Claro, en este caso nuestro sponsor o nuestro partner, digamos, que es UPS, que es quien nos apoya para hacer este estudio, tiene interés específico en estas cuatro industrias. Sin embargo, para nosotros siempre está latente la posibilidad de generar mediciones o generar este tipo de análisis en uno de los sectores que nosotros creemos que amerita un análisis particular y por la gravitancia que tiene el sector alimentos y bebidas en toda América Latina y las cifras que explica en términos de exportaciones, ameritaría hacer un estudio específico. Es un desafío que tenemos por delante y por supuesto que seguiremos pidiendo a las instituciones públicas y privadas que nos apoyen en este tipo de estudios, ¿no?
Por aquí dice Kevin Rivera. Buenas tardes, un gusto en saludarles. No veo a Honduras en el planteamiento del señor Diego. ¿Qué pasa con este mercado? Es un mercado que consideramos poco variado, pero de mucha calidad. Al menos desde la perspectiva de servicios, vemos muchas compras electrónicas en un auge, sobre todo del mercado B2B. Y la consulta puntual con la que finaliza Kevin es, ¿qué tan cierta es la tendencia para el 2025 de que casi todo estará orientado a plataformas web? Bueno, coincido con la apreciación sobre Honduras. Coincido, creo que es un mercado que está activo en este sentido y que tiene potencial dentro de la región para incrementar las cifras de transacción. A ver, el estudio del 2017, que es el que compartimos hoy, esta mañana, estuvo enfocado en 9 países, del mismo modo, por una decisión de nuestro sponsor, por un tema de los mercados donde hoy está dando servicio, donde está dando cobertura, o está dando de manera directa cobertura. Entre esos 9 países estuvieron Panamá y Costa Rica. Este año, el estudio que terminamos de hacer ahora y que tiene muchísima más información que la que acabamos de compartir hoy, porque además lo interesante es que incluye el panel de exportadores, los pusimos ahí a enfrentarse, a ver qué nos dicen, ya incluyó, además de Panamá y Costa Rica, a Nicaragua y a Guatemala. Pero, insisto, son cuestiones vinculadas a nuestro sponsor, donde... Por supuesto, a ambos nos gustaría poder incluir a todos los países de la región, pero hay limitaciones de recursos que nos indican que podemos incluir algunos. Ojalá, de nuevo, del mismo modo que nos gustaría incluir el sector de alimentos y bebidas en un futuro análisis, también nos gustaría incluir a todos los países de la región centroamericana en esta medición. Entonces, creo con esto que coincido con respecto a Honduras, pero los recursos no nos han permitido incluirlo en esta edición 2017 y tampoco en la de 2018. Sin embargo, creemos que el comportamiento a nivel regional es bastante uniforme en ese sentido y bastante congruente respecto de los resultados que se vieron en el promedio del estudio de todos los países que participaron. Quiere decir que si tú eres exportador y tienes como mercado meta Honduras, puedes utilizar perfectamente estas tendencias para construir tu propuesta de valor. No creo que el 100% de las transacciones B2B se vayan a dar a través de plataforma, ni mucho menos. Sí creo que... y esto es un desafío pendiente nuestro para los próximos estudios, de incluir dentro del panel, de los paneles, al entrevistado, la pregunta sobre el rango etario, es decir, ¿qué edad tiene el entrevistado? Esto a sugerencia de una entrevista que tuvimos con la Asociación Mundial de Internet para hacer este estudio, y ellos nos dijeron que los comportamientos son muy diferentes en función del rango de edad que tenga el entrevistado. Y nos vamos a dar cuenta, y ellos nos decían, pues ya tienen cifras específicas respecto de esto, que las generaciones que siguen detrás nuestro ya vienen incorporando esa conducta de hacer muchos procesos, no solamente la compraventa de mercaderías a través del canal online. Con lo cual, lo que sí te puedo asegurar es que la tendencia va a seguir siendo creciente. Ya este estudio del 2018 que vamos a presentar en el segundo semestre nos permitió ver también que a través de la presencia y la venta en línea hay sectores y países exportadores que lograron sostener, incluso aumentar sus ventas del 2017 a pesar de que su país o su sector en ese año decreció en las exportaciones. Esto es algo que también les estoy adelantando, que es un resultado del estudio del 2018. Y por lo tanto va a tener cada vez mayor gravitancia. No creo que ni siquiera al 2030, o no recuerdo qué cifra se comentó, el 100% de las transacciones se den en plataforma. Creo que para muchas industrias todavía sigue siendo muy importante el conocerse presencialmente, el estar face to face. Por eso sigo recomendando, seguimos recomendando, sobre todo para sectores más maduro, manufactura industrial, por ejemplo, son sectores donde
donde todavía siguen siendo el face to face, digamos, una herramienta, un elemento muy importante para la concreción de negocios. Es decir, yo creo que van a seguir coexistiendo por muchos años, pero con tendencia creciente a la cantidad de transacciones que se van dando por los medios online. Y cuando digo los medios online, no digo solamente plataformas como las que ustedes conocen, Alibaba, etcétera, sino fíjense que hoy se está dando mucha transacción online entre directamente desde el website del exportador, directamente desde la empresa centroamericana que ofrece el producto, la posibilidad de que remotamente alguien le pueda ordenar un pedido directamente en línea en su propia web, sin siquiera por pasar por ninguna plataforma. Aquí nos consultan, y eso es más una cuestión bien puntual, de dónde se pueden conseguir los estudios anteriores, y en especial Luis Rivera nos consulta sobre el de 2015. Si quieres, Luis, podríamos compartirles nosotros a ustedes de RGX Asieca los documentos y ustedes los hacen circular. Son documentos en PDF, no, para nosotros no habría ningún inconveniente. Con todo gusto, sí. Al finalizar esta sesión, justamente se envía un correo a los participantes con la grabación del video, por si hubieran llegado algunos minutos tarde o quisieran revisar algún punto específico. El PDF de esta presentación que utilizaron, y si nos mandas eso, también lo podemos incluir. Con todo gusto. También nos consulta Pedro Morales si el registro para la página Mastercard Visa es gratuito. No recuerdo si se mencionó, si había alguna especie de distintos servicios que estén segmentados o si toda la plataforma en su totalidad es gratuita únicamente con el uso de la tarjeta corporativa. La plataforma está abierto, el contenido está abierto para todos. Hay servicios que solamente, por ejemplo, todos los descuentos y todas las compras en el extranjero se hacen con la tarjeta, entonces con la marca Mastercard, evidentemente. Y para los servicios de RGX necesitas mandar el número, no el número completo, los primeros 6 dígitos de tu tarjeta y nosotros los validamos. Sí, yo quería, Alex, si me permitís, Alex, quería agregar, con esta plataforma Mastercard BIS, llevamos, bueno, poco tiempo en la región, en Centroamérica, recién se está lanzando, obviamente que a través de los bancos emisores de Mastercard se va a ir divulgando las ventajas de la plataforma, pero ya está rodando esta misma plataforma hace 2 años en otros territorios, en Colombia, México, en Caribe. Y por supuesto, en 2 años ya estamos trabajando con empresas que más allá de conectarse con frecuencia a ver artículos o los videos que vamos subiendo sobre casos prácticos, sobre historias de éxito de pymes que han logrado exportar a las pymes de la región, les vamos haciendo entrevistas, les vamos preguntando por qué creen ellos que lograron exportar, para que ese caso de éxito les sirva a ustedes también como referencia de qué cosas son las que efectivamente están funcionando en el mercado internacional cuando estamos hablando de una pyme, siempre hablando de pymes. Entonces, la invitación, por supuesto, está hecha a que vean las historias de éxito, los videos de especialistas de nuestra red que vamos subiendo de diferentes mercados. Ahora me estoy viendo yo, digamos, ahí que estoy hablando sobre la marca de los productos, pero hay videos de una veintena de especialistas de distintos mercados que van dando recomendaciones de acceso a mercado, hablando de tendencias. Y específicamente en el área de servicios gratuitos de comercio exterior, nosotros ya tenemos empresas que hemos documentado el resultado que han tenido con estos procesos y la verdad es que nos da mucha satisfacción. Empresas que han iniciado que les ayudemos a identificar cuál es el mercado donde tienen mayor oportunidad o potencial para vender. Esto es algo muy, muy recurrente, una solicitud muy frecuente que tenemos de empresas que todavía no están exportando o están exportando tibiamente a algún mercado y quieren realmente tomar posición respecto del tema. Entonces, este servicio les permite tener con mucha claridad cuál es la terna o cuáles son los 3 mercados donde nosotros vemos con un análisis muy, muy fundamentado cuáles son los mercados donde le sugerimos hacer esfuerzos para empezar a construir una propuesta de valor y luego captar compradores.
Y una vez que se identificaron esos mercados, el acto seguido es que esa misma empresa nos ha encargado un informe de ese mercado, donde básicamente le vamos a decir cómo funcionan los canales de distribución, cuáles son de dónde, cuáles son los orígenes de las importaciones, cuáles son los eventos o las ferias más importantes del sector. Bueno, se le da una especie de informe de mercado que contiene una lista de los potenciales compradores que hay para el producto de la empresa. Entonces, ya con esto, con esta información, con dos servicios que nos pidió la misma empresa, ya está en condiciones de poder tomar ese listado que le preparamos, porque es el listado que va a tener el dato concreto de quién es el responsable de compra de la empresa importadora que le estamos informando. No es un listado que lo vamos a copiar de internet con la casilla info arroba empresa importadora, sino que específicamente es un listado hecho a la medida de la empresa que nos lo encarga y tiene el dato exacto de quién es el responsable de compra de esa empresa, con lo cual la tasa de efectividad de una toma de contacto con esos compradores es alta. Y con esto lo enlazo con los resultados del estudio. Fíjense que ahí los importadores están esperando en buena medida que ustedes tomen contacto con ellos y también están habituados a que ustedes los contactan vía correo electrónico para ofrecerle los productos que ustedes tienen. Es decir, estos servicios que se diseñaron con Mastercard BIS están muy pensados con lo que es la secuencia lógica de pasos que ustedes tienen que dar para ir consiguiendo resultados en términos de exportación. Por supuesto que antes de que ustedes disparen esos correos electrónicos a los compradores que nosotros relevamos, le vamos a pedir ver qué comunicación le van a mandar. Es decir, porque también nos ha pasado de empresas que trabajaron estos servicios con nosotros y han dicho, pero mandé todos los mails y no me contestó nadie. Bueno, a ver, ¿me dejás ver qué le mandaste? Y la verdad es que lo que mandaron está muy lejos de lo que debería ser una presentación profesional, una presentación que realmente tenga la información que el importador quiere ver, que refleje estos cinco atributos que el importador valora de una oferta que recibe de un potencial proveedor. Entonces, cuando se da realmente este proceso, donde vamos paso a paso con la empresa, ya hemos tenido resultados muy buenos porque nos escriben y nos dicen que han logrado una venta gracias a esto y para nosotros eso nos llena de satisfacción. Del mismo modo, y como decía Alejandro, también está disponible el servicio de agenda de negocio que para empresas de un porte mediano y para mercados más estructurados, como puede ser manufactura industrial, laboratorio, farmacéutico, son mercados donde las agendas de negocio hoy estamos en un ratio de efectividad de alrededor del 60%, quiere decir de cada 10 empresas que viajan con nosotros en agenda de negocios, 6 están trayendo un resultado positivo en términos de una primera operación con alguno de estos compradores con los que nosotros lo hemos hecho entrevistarse y reunirse. Entonces, realmente si uno va al mercado a contratar estos servicios es una suma importante y hoy a través de Mastercard BIS ustedes lo tienen de forma totalmente gratuita. Una duda recurrente que siempre hay entre las empresas es que algo decía Alejandro recién, no nos tienen que dar sus datos de tarjeta de crédito, nosotros no hacemos nada con eso, simplemente lo que nos tienen que suministrar aquellos que tengan hoy una tarjeta empresarial de Mastercard, de cualquiera de los bancos emisores de Centroamérica. Solamente el número BIN, que se llama, que son los primeros 6 dígitos de la tarjeta, y esos son números universales, es decir, la misma tarjeta de ustedes coinciden esos 6 números con muchas otras, es decir, no nos dice nada a nosotros, pero sí nos permite que Mastercard nos autorice a brindarles gratuitamente estas asesorías. Básicamente lo que dice los 6 números es banco y los primeros 4 es el banco y los siguientes 2 es producto. Entonces yo ya sé que es un producto empresarial y de qué banco, por eso los pedimos los 6, pero no quiero los 16 números, ninguna otra información. Solo quiero validar pues que es una tarjeta Mastercard para poder proporcionar el servicio correspondiente. Bien, muchas gracias y por razones de tiempo me gustaría darles unos minutos para hacer algún comentario de cierre o alguna recomendación final que quisieran realizar para terminar esta pequeña sesión. Alex,
Sí, bueno, de mi parte, recordarles la separación de gasto de consumo con empresarial, que les dejo una plataforma que estamos constantemente actualizando, donde queremos apoyarlos y a ser más eficientes en la compra, venta y administración de su empresa. Y ponemos a su disposición la alianza con RGX, que como hemos visto, no les cuesta. Y les pueden dar un servicio que los catapulte a otro nivel. Del lado de RGX, bueno, por supuesto, agradecer en primer lugar a todos, a los 64 que hoy han resistido y se quedaron hasta el final del webinar. Gracias por el tiempo de compartirlo. Gracias a Cieca por ser anfitrión de esta presentación y darnos el lugar. A UPS y a Mastercard por confiar en nosotros y permitirnos que les ayudemos a entregar sus propuestas de valor en América. Y básicamente la invitación es a seguir conectados. Como les decía, nos van a encontrar seguramente en el segundo semestre en Centroamérica, en distintos países. Entregando los resultados de este estudio 2018 que terminamos de hacer y que va en la misma línea que este que presentamos, es decir, encontrar información que nos permita incrementar las transacciones de las pymes exportadoras. Ese es nuestro sueño, ¿no? Y en este sentido, estaremos, por ejemplo, en el CONEXPORT, en el Congreso de Exportadores de Panamá, para quienes están en Panamá. Estaremos eventualmente en el Día del Exportador en Costa Rica con Cadexco. Buscaremos estar con Appen, la Expo Appen, en oportunidad de que se realice en septiembre. Bueno, siempre estamos en colaboración con las cámaras de exportadores para seguir acercándole a ustedes las pymes, herramientas que les permitan crecer en el mercado internacional. Nos van a encontrar físicamente, seguramente, en Centroamérica porque creemos que hay un potencial muy importante por desarrollar en términos de exportaciones, y nos van a encontrar siempre a través de la plataforma Mastercard BIS, con casos de éxito, videos de especialistas y, por supuesto, dispuestos a ayudarles en el caso de que tengan una Mastercard empresarial a seguir esta secuencia de pasos para que logren resultados en términos de exportaciones. Estamos a disposición para lo que necesiten y agradecerles fuertemente que hayan compartido esta mañana con nosotros. Bien, muchas gracias a ambos por sus valiosas presentaciones. Desde la CIECA, pues nos parece muy importante también darle difusión en la región a estas herramientas que tenemos disponibles tanto para hacer negocios como para el análisis de mercados y de las tendencias que estamos teniendo. Así que agradecemos mucho su participación e invitamos a todas las personas que nos sintonizaron hoy a estar pendientes de su correo para este material de seguimiento que les ofrecimos y sobre todo para otras actividades futuras del Centro de Estudios para la Interacción Económica. Sin más, pues les deseo un feliz día y los esperamos en alguna de nuestras futuras actividades. Muchas gracias, buenos días.